esto porque todavía no concluye esta etapa importante, pero me parece que en un balance preliminar como el PREP, me parece que se dieron las condiciones para que la población acudiera a votar. Creo yo que hay más una percepción en el retraso de la instalación de las casillas que una certeza de que fue un gran retraso generalizado. Ya que tengamos tiempo, revisaremos la fecha precisa de instalación de todas las casillas, porque se instalaron en tiempo de acuerdo al CIGE. Lo que estuvo diferido fue el reporte del CIGE. Pero me parece que donde habrá una gran ventana de oportunidad para las autoridades electorales será en el mecanismo de integración de las mesas directivas de casilla, así como en los mecanismos de contratación del personal que nos apoya con la entrega de los paquetes electorales y su recolección. Definitivamente ahí tendrá que, para una próxima experiencia, reforzarse. ¿Y por qué estas complicaciones? Porque al ser normativas estándar que nos establece el INE a nivel nacional, pues por obvias razones, requerimientos que a lo mejor pueden resultar muy atractivos en términos de los CAE, supervisores electorales, para una entidad del sur del país, pues para nuestro estado no lo son, ¿no? En donde creo hay una agenda pendiente de trabajo, pues es en la integración de las mesas directivas, porque son ciudadanas y ciudadanos voluntarios quienes participan. Pero en eso consiste el desafío, que las elecciones las organizan las y los ciudadanos. Y me parece que en términos generales yo hago un balance positivo de esta jornada electoral. El instituto cumple su función en esta etapa de llevar a cabo los pasos necesarios para que se dé la renovación de los poderes públicos a través del voto ciudadano. Sin embargo, creo que es importante que concluyamos cada una de estas etapas. La más importante son los cómputos a partir del próximo miércoles, que son precisamente el momento procesal pertinente para que se lleve a cabo el conteo de votos.